Hola chicos, o mejor dicho, aloha, y bienvenidos a Hawái. Hoy me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Honolulu. Voy a subir al Airbus A330 de la aerolínea Hawaiian Airlines desde Los Ángeles, en California. Aquí estoy deseando subir, porque Hawaiian tiene uno de los productos de primera clase nacionales más exclusivos en los Estados Unidos. Así que ven conmigo y opinemos sobre el viaje. Disfruta del video. Este video comienza en la isla de Kauai, que es donde me quedé durante unos días después de aterrizar con United Airlines desde San Francisco. Sé que algunos de vosotros estáis interesados en las cosas que uso cuando no subo a un avión. Aquí alquilé un coche y conduje por toda la isla. Esta es la primera vez que piso Hawái, y de hecho, es la primera vez que piso cualquier parte de la isla del Pacífico. Me quedé absolutamente impresionado con la increíble belleza natural que hay por estos parajes. Hice todas estas fotos y las publiqué en mis perfiles de Instagram y Twitter. Si todavía no me estás siguiendo, deberías hacerlo. Aquí te dejo los enlaces por si te interesa. Una de mis últimas paradas, antes de dirigirme al aeropuerto, fue el cementerio de veteranos de Kauai. Es un lugar tranquilo y hermoso, y sin duda uno de los cementerios militares menos convencionales en los que he estado. Hawái tiene una larga historia de actividad militar. Muchos de los veteranos que descansan en el cementerio han luchado en conflictos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la reciente guerra contra el terrorismo. Penancha es la isla más antigua del archipiélago volcánico hawaiano. Es la más verde y menos sólida de las islas hawaianas. Tiene una flora, una fauna y unos paisajes muy maduros. Es un lugar maravilloso y me alegro de haber elegido esta isla como mi primer contacto con Hawái. Lamentablemente, después de unos cuantos días, ya iba siendo hora de que me fuera con Hawaiian Airlines. La primera etapa de este viaje es a Honolulu, de la isla de Oahu. Oahu es visible desde la mayor parte de los extremos meridionales de Kauai. El aeropuerto principal de Kauai es Lihue, y desde aquí, Hawaiian maneja el Boeing 717 hacia Honolulu. El 717 es poco conocido mundialmente, pero se adapta perfectamente para saltar entre islas. Honolulu está a solo 173 kilómetros de Lihue. Desde aquí cambiaremos nuestro Boeing 717 por un Airbus A330, que nos llevará a Los Ángeles desde 4.220 kilómetros de distancia. Aeropuerto de Lihue. El vuelo a Honolulu es solo subir y bajar, tarda apenas 20 minutos. Ahora bien, es una experiencia agradable, por lo que hay tiempo para tomarse un cóctel en este vuelo tan corto. En poco tiempo aterrizamos en Honolulu y el avión efectuó el rodaje hacia las puertas A, desde donde salen los vuelos interinsulares. Al llegar de la terminal de vuelos interinsulares a la terminal principal, se puede usar el transbordador WikiWiki, y sí, es el mismo wiki que compone la palabra Wikipedia, significa rápido. Mientras tanto, de vuelta en el aeropuerto, aproveché la escala para tomar un poco de aire fresco. El aeropuerto de Honolulu, como muchos otros del Pacífico, tiene la mayor parte de su terminal al aire libre. Por un lado, es sumamente refrescante tener un aeropuerto que esté prácticamente en el exterior. Pero por otro lado, aquí tienen un clima tropical, y me temo que no haya aire acondicionado para poder charlar aquí afuera. Los diseñadores de aeropuertos de todo el mundo dedican gran parte de sus esfuerzos a descubrir cómo hacer que la estancia en el aeropuerto sea lo más relajante y animada posible. Creo que Honolulu ha encontrado la respuesta: colocar el aeropuerto en una isla del Pacífico y tener la mayor parte del aeropuerto expuesto en el exterior. Si tu plan es exprimir hasta el último momento de la experiencia hawaiana durante tu estancia en Hawái, te aconsejo que te mantengas alejado de la sala de primera clase y business de Hawaiian Airlines. Me temo que esta es una habitación extremadamente sombría, casi sin ventanas ni vida natural de la que hablar, y definitivamente sin nada del espíritu aloha que impregna la experiencia de Hawaiian Airlines. En realidad, tampoco hay nada para comer ni beber que sea medio decente, así que mi recomendación es básicamente que lo omitas y que olvides que existe. Un lugar más agradable para pasar el rato es el C.B. Lansing Memorial Garden. No quiero entrar en detalles sobre quién fue C.B. Lansing, pero sin duda, vale la pena buscarlo en Google. La ubicación de Honolulu en el medio del Pacífico lo convierte en un lugar ideal para colocar aerolíneas asiáticas de sobra. La aerolínea coreana opera un 747-8 desde aquí hasta Seúl en Corea del Sur. Mi amigo Jeff Brooks hizo hace poco un video yendo desde Seúl a Atlanta en primera clase en uno de estos maravillosos aviones. Busca Jeff Brooks en YouTube. En lo que respecta a Hawái, están usando estos nuevos A321neo en sus rutas secundarias hacia lugares como San José. En las rutas troncales, operan aviones Airbus A330. Si te preguntas cuál es la diferencia entre primera clase y clase business, por motivos históricos, la clase business de los Estados Unidos se ha comercializado siempre como primera clase. Esto se remonta a cuando las aerolíneas de este país estaban reguladas. Buenos días. Muchas gracias. La cabina de primera clase de este Airbus A330 tiene la disposición de dos asientos por fila. Creo que no he visto este tipo de asiento extraño, estilo otomano en ninguna otra aerolínea, que no sea hawaiana. Dicho esto, la cabina es muy peculiar, y creo que Hawaiian prioriza la singularidad por encima de otras aerolíneas. La sección económica con espacio adicional para las piernas. Asiento 3A. Después de la decepcionante experiencia en la sala de espera del aeropuerto, el espíritu aloha renace por beber antes de la salida o un poco de zumo tropical. Despegar desde Honolulu por el centro y por la playa de Waikiki fue una experiencia increíble. Esta es sin duda una de las salidas más espectaculares que he hecho este año. Intenté hacer como pude algunas buenas fotos de la isla cuando despegamos. Son más de 5 horas de vuelo hasta Los Ángeles, lo cual es mucho tiempo yendo sobre el agua sin vertir. Echemos un vistazo a estos asientos exclusivos de primera clase de Hawaiian Airlines. Junto al asiento otomano hay una bolsa de almacenamiento, que no estoy seguro si serviría para algo más que guardar unos cuantos papeles o un libro. Hay otro compartimento de almacenamiento, debajo del asiento de enfrente, para algunos artículos suaves, y otro al lado de la consola central, que podría haber pasado perfectamente por una aspiradora antes de verlo gordo. Como era de esperar, el suministro eléctrico está disponible en estos asientos de primera clase. En una fotografía, puede dar la sensación de que estos asientos son algo endebles, pero debo decir que todo estaba en perfecto estado, especialmente la mesa, que era muy resistente. En lo que respecta a la privacidad, hay un maravilloso separador inspirado en el bambú, que puedes levantar desde la consola central. Y si te estás preguntando qué tiene de raro esta cabina, no hay televisores en el respaldo del asiento, y en su lugar te proporcionan iPads, que se insertan en un pequeño soporte que sale de la consola. Os seré sincero, no tuve en cuenta la selección de entretenimiento disponible de estos iPads a bordo. Pero son 5 horas de vuelo y basta con que encuentres un par de cosas que te gusten para matar todo el tiempo que puedas. Sin embargo, encontré una cosa que me gustó. El jefe ejecutivo de Hawaiian Airlines, Liam Moon, tiene una serie de programas en el sistema de entretenimiento a bordo, donde explora los orígenes culturales de la mayoría de comidas de Hawái. Y qué mejor complemento para la serie que un bol de nueces de macadamia y un cóctel Mai Tai. El único punto en el que de verdad siento que Hawaiian ha invertido es en su servicio de comida y bebida. Fue excelente. Cuando vi tofu y polenta en el menú me puse algo nervioso. Y al estar en la parte de atrás de la cabina de primera clase, podría haber acabado comiendo eso, que no me apetecía. Pero no había de qué preocuparse, porque me las apañé para conseguir mis primeras opciones de toda la comida. Este pastel de carne de pollo cob con mayonesa de togarachi fue de lejos el entrante más interesante que he probado en cualquier aerolínea en América. El catering puede ser realmente impredecible cuando uno viaja por los Estados Unidos, pero me alegra decir que Hawaiian nos deja totalmente fuera de juego. Mi plato principal fue carne al miso, con patatas asadas y verduras. Estaba absolutamente delicioso y la salsa de miso estaba súper dulce. Siempre hay algo que apetece comer de un carrito de postres, especialmente cuando sé que viene con pasteles de mango, y como vi desde aquí, con un poco de nata. La comida y la bebida son signos mundiales de hospitalidad, y creo que una buena forma que tienen las aerolíneas de transmitir cuánto se preocupan por sus clientes es a través de un buen servicio gastronómico. Tengo que decir que me impresionó muchísimo, tanto la creatividad como la calidad de las comidas de primera clase de Hawaiian Airlines en este vuelo. Tuve un largo día y la puesta de sol capciosa hizo magia conmigo, porque me dieron muchas ganas de dormir. Estos asientos se abren como una cama, pero los controles son demasiado básicos. Por ejemplo, no puedes levantar el reposapiés para relajarte. Tienes que reclinarlo todo para que sea una cama o convertirlo en un asiento. La cama en sí era bastante cómoda, pero debo decir que debía de estar muy cansado, porque me desperté unos 40 minutos antes del aterrizaje. Si había un snack antes del aterrizaje, creo que me lo perdí, porque la verdad que no vi ninguno, por haber dormido tanto tiempo, oiga. Hay el espíritu aloha de la aerolínea, continuó incluso en los baños, con estas maravillosas flores esparcidas por la consola lateral e incluso un par de hojas que simulan una palmera pegada al techo. En resumen, disfruté muchísimo mi vuelo en primera clase con Hawaiian Airlines. Es súper reconfortante encontrar una aerolínea que sepa y se preocupe de dónde viene y lo use como una forma de llamar la atención dentro de un mercado saturado. Toda la experiencia de principio a fin fue muy agradable, con esencia hawaiana, pero ojalá hubiesen hecho algo con esa sala de espera desastrosa. Gracias por ver el video y te espero para la próxima. No olvides suscribirte.